ahorita voy con nuestro amigo Anthony. Explícame, Anthony, ¿cómo funciona esto del Fast Track? El Fast Track funciona, por ejemplo, si, con un transportador que usted lo puede pedir por medio de la compañía Metro, sí. Que de los autobuses, y solo es de prepagado, son $40. También lo puede recibir en las tiendas a Costco. Ahorita vamos como en una autopista privada, ¿verdad? O sea, sí, solo... es una autopista, es desde el 100, vamos por el 110 sur, el otro es del sentido opuesto, es la autopista 110 norte. Estas son dos vías que son de pago, que son de cuota por el 110. Para empezar en este carril, son de dos maneras: tener el Fast Track o ser un carro de emisiones bajas, como un híbrido, como es mi carro. Este es un híbrido, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, amigos, estamos acá documentando también otra experiencia totalmente diferente. Y obviamente, también está señalizado, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, acá dice línea expresa sur 110, ¿verdad? Sí. A eso es lo que dice ahí. Sí. También esta línea expresa comparte con los autobuses de la MTA, del metro. Ah. Notamos también que ellos también usan esta línea de con razón los he visto que van acá, ¿verdad? Sí. Estas bases. Va de la línea 460 que va rumbo para Disneylandia o rumbo para la estación de metro Link en Oceanside. Cuéntame, ¿y esa línea blanca doble que está ahí qué significa? Esa línea blanca doble significa es el perímetro donde no debe de cruzar. Es no. Donde no, nadie no, ni por ejemplo, yo mismo ni los carros del otro carril no pueden cruzar esas doble líneas. ¿A cuánto de velocidad podemos ir de 65 a 80 millas por hora? Podemos ir bastante rápido, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahorita vamos, para que tenga una idea, vamos a 75 casi millas por hora, para que tengan una idea. Y siempre van a encontrar los rótulos, ¿verdad? Sí. Tanto en el suelo también pueden observar. Hay, ¿cómo se llama? La Lane Express. Todo está debidamente rotulado. Así que pueden ver, acá dice Only Fast Track. Eso es camino corto prácticamente. Miren. Sí, con solo Fast Track, es camino rápido. Correcto. Y cómo puede, o sea, para aquellos que son, digamos, les gusta evitar las trabazones, como decimos, sí. O el tráfico pesado, es bastante útil ese tipo de servicio, ¿verdad? Es bastante útil solamente con conseguirse el transportador. Sí. Y le están cobrando. Mira, hoy vamos a aparecer el del letrado. ¿Cuánto cobran si una persona solo en un carro viene? Ahí está, por ejemplo, si va del punto de aquí hacia el freeway 110, le cobran 25 centavos. Si va a la ruta estatal 91, le cobran 90 centavos. Ahorita oímos un pitido, ¿qué es fue un pitido? Eso? Ese es el pitido, es cuando toca cuando el sensor toca el Fast Track como somos dos personas, no nos van a cobrar nada. Ah, no nos van a cobrar, bien. Solamente si son dos personas y más. Perfecto. Bueno, gracias Anthony por regalarnos esta explicación, algo también diferente, curioso, que se vive la experiencia acá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Algunas palabras finales? Sí, una palabra también ahora para mis amigos, para nuestros videntes de este video. Cuando usen este Fast Track, con cuidadito de no cruzar las dobles líneas, ya que las multas son de $401. Wow. Porque, o sea, si para el si lo mira el la patrulla de caminos, el Highway Patrol, y lo usted cruza las líneas o no tiene el carro adecuado, le multan $400. Wow. Increíble. Bueno, gracias a Anthony por explicarnos acá. Y desde el freeway, ¿cuánto? 110 rumbo al 105. Ok, nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje. ¡Hasta la próxima!